Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Los Deportes. Acompañamos en el primer día del campeón del Giro de Italia. Egan Bernal firmó autógrafos y siguió abrazando el trofeo. El cipacrieño de 24 años ahora fijó su objetivo en la próxima Vuelta a España. Y estamos muy orgullosos. Crece la incertidumbre por la Copa América. El gobierno de Brasil anunció que no es segura la realización del torneo ante la última medida de prohibir el ingreso de extranjeros al país. Mañana el presidente Bolsonaro dará la última palabra. Mañana Colombia viajará a Lima para el duelo de eliminatoria ante el onceno Inca. Hoy aumentó la polémica por la no convocatoria de James Rodríguez porque el médico del Everton dice que el jugador está listo para la Copa América. Y Edwin Cardona cumplió su último partido con Boca antes de integrarse a la selección. El mediocampista. Muy bien, todo en deportes. Gracias por acompañarnos. Feliz noche.